El Congreso norteamericano, en buen dominicano, ha jalado a capítulo a Joe Biden. En ese Congreso hay una representación republicana también. Pero ¿en torno a qué lo ha hecho? ¿En torno al tema de Donald Trump? No. En torno a las armas que están llegando al vecino país. Muchas de esas armas que salen directamente desde Estados Unidos. Y yo voy directo al grano. A mí en particular me es evidente que Joe Biden está pagando un compromiso de campaña con la venta de estas armas del sector armamentístico norteamericano al vecino país. Usted dirá, bueno, son pocos millones. El detalle es que usted ya está acostumbrado a ver el festín de la corrupción en República Dominicana, en donde hablamos de 300 millones, 100 millones, 1000 millones, 1500 millones, 18 mil millones. Pero supuestamente, Alexis Medina manejó sumas ascendentes a 50 mil millones de pesos. Eso dice lo que le presentó el Ministerio Público a los jueces. O sea que usted ya está acostumbrado a que se le hable de hasta 100 mil millones. Cuando usted le dicen que el presupuesto del Ministerio de Educación se presta a corrupción porque son 100 mil millones, usted no depara en que se le está hablando de 100 mil millones de pesos. Entonces, cuando usted escucha, no, que venta de armas en Estados Unidos por 100 millones, por 200, por 300, usted hará eso como que... Pero resulta que los gringos, de un millón de dólares para arriba, le prestan atención. Resulta que los norteamericanos, de un millón de dólares para arriba, eso no es poca cosa. Todo lo que represente más de un millón de dólares, ellos le prestan atención, porque es una sociedad que conoce el valor del dinero. Nosotros, con este festín de tantos casos de corrupción, los corruptos, todos los partidos, e incluso la sociedad civil, le ha perdido el respeto al dinero. Oigan lo que estoy diciendo, incluso la clase media, y esto es paradójico, porque la clase media sabe lo que hay que trabajar para juntar un millón de pesos, lo que hay que hacer, ¿no? ¿Qué tanto hay que esforzar el cerebro para eso? Pero cuando escucha 100 mil millones, entonces cuando usted oye eso, 10 millones en Estados Unidos, usted no le presta la debida atención. Entonces, hay asuntos ahí de ventas de armas al gobierno del vecino país, pero también a las bandas, armas que llegan a las bandas y que salen como vendidas y facturadas desde las fábricas norteamericanas. Y por eso el Congreso ha jalado a capítulo a Biden, lo que hay aquí. Pero ¿por qué lo jalan a capítulo? Por lo que dije al inicio, porque temen encontrar ahí la componenda que se da por deber o tener que un favor político. Y esto es doble moral, porque ese es el mismo Biden que a nivel doméstico le está exigiendo a la población que se desarme. Yo no voy a fijar postura sobre ese debate, solo le estoy indicando a usted, fíjese la doble moral. Vendemos armas hacia afuera, no hay problema con eso, las que sean. Pero ese mismo sector armamentístico se vería perjudicado si la población civil norteamericana se desarma. Me daría a mí la impresión, y ya esto lo estoy colocando yo sobre la mesa, me daría la impresión que simplemente se quiere compensar a ese sector permitiéndole, no poniéndole barreras para que vendan armas hacia afuera a quien sea, al mismo tiempo que en términos políticos se tomó la determinación de desarmar la población civil, algo con lo cual el Partido Demócrata ha venido jugueteando en las últimas décadas. Esto es donde se cae el show. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo en todas nuestras plataformas, desde YouTube, Facebook o Instagram. Te voy a pedir que si te gustó el contenido, si te gustó, lo compartas. Igual, si no te gustó, puedes hacer tu comentario, puedes darle dislike, no importa con eso. O sea, el punto es que
cuando tú compartas nuestros contenidos, lo hagas de forma orgánica porque entiendes que vale más que la pena. En pie para el próximo. En síntesis, hay un compromiso político ahí con el sector de la industria armamentística norteamericana. Y lo que se quiere dejar de producir dentro, es posible que se quiera contabilizar hacia afuera, vendiendo armas incluso a bandas en el vecino país. Algo con lo que República Dominicana debería tener mucho cuidado. E incluso el propio presidente debería aprovechar lo que está pasando en el Congreso norteamericano y dejarle caer, como quien no quiere la cosa, un "What's up, Joe, about this? Tell me about this", ¿no? Así, a lo loco, como que voy a ser loco y le voy a tratar para que él vea. Vamos a darnos a respetar, aunque sea con eso. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch, bueno, pues mira, te hablo de Centro Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas, con vehículos medios, hasta camiones, y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por Impolíticamente Correcto, pues tienes un descuento de $1,000 en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de $1,000. En el 829-741-3061 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país. Estamos hablando de un sistema de videovigilancia que usted, antes de instalarlo si quiere y ponerlo en funcionamiento, usted tiene que cumplir con una serie de protocolos de seguridad y de acceso a esas cámaras para visualizar y supervisar todo Santo Domingo, que debe ser celosamente cuidado, que el acceso a eso debe ser celosamente restringido. Usted me puede decir, bueno, nosotros en aras de la transparencia, ¿no? Si las autoridades se mueven, yo soy partícipe de poner las pantallas de la cámara en todos lados, para que la gente lo vea en los malls, para que si tú sabes lo que se mueve en cada esquina, y tú mismo puedes identificar cualquier movimiento extraño que tú veas. Ahora bien, una cosa es tú tener acceso a verlo, y otra cosa es acceso que puedas manipularlo. Y ahí es donde entra la seguridad. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso explica mucho la salida de Hugo del Intran con la participación de ese señor. Ahora bien, el hecho de que ahí en el DNI, en lugar de que sea un militar, esté un civil, que es lo que amerita, porque a toda esta mucha gente se ha extrañado con eso, inclusive los propios militares y policías critican eso, dicen, no, tiene que haber un militar en el DNI. Yo digo, no necesariamente, ¿por qué? El jefe, por ejemplo, el jefe de seguridad de Estados Unidos es un civil, no es un militar. Al contrario, porque los militares inclusive son proclives siempre a la represión. Ese es su punto de partida. Represión y control. Luego averiguamos. Y en una posición pública, y mucho más en esa posición que tiene que ver con la seguridad,
con salvaguardar la seguridad, tiene que haber un equilibrio que pueda resguardar siempre la privacidad individual, ¿verdad? Al conjunto o al paralelo como va salvaguardando la seguridad nacional. Que una cosa no justifica el atropello de otra. Y eso más fácil lo hace un civil que un militar. Para eso están los asesores y están los organismos de acción, que son los militares, los K-13, que accionan luego de cualquier alerta de seguridad. Por ahí podemos ver ya una justificación, una explicación lógica de la salida de Hugo Vera del Intran. ¿Por qué? Por las improvisaciones en los proyectos de alta envergadura que implican la tecnología. Porque estos funcionarios, evidentemente, por quizá ganar notoriedad o por el simple hecho de la adjudicación del proyecto, vamos a hablar claro, de los recursos, no están agotando los procesos. Por eso que tú ves que inclusive la oposición lo ataca con no saben gobernar. Y es por el hecho de que usted, antes de ejecutar una política pública, usted tiene que hacer un levantamiento de pros y contras, temas de seguridad. Si usted va a impactar un área en específico, ¿verdad? Usted tiene que reunirse con los actores, con las autoridades de esa área. Eso le pasó a Bartolomé, por ejemplo, con el tema del sistema ese de salud. ¿Cómo usted va a implementar un sistema único de salud y no se reunió nunca con los profesionales de la salud? No sé si tú me entiendes. Uh-huh. O sea, a Hugo estamos en la misma. Usted va a poner un sistema de cámara, para semáforo, porque le conviene. Lo que pasa es que fíjense cómo que se está manejando el asunto aquí, cuando hemos nosotros aquí en la quinta pata dicho de que hay una clara división dentro del PRM y obviamente dentro del gobierno. Hay una parte del gobierno que está controlada por el presidente de la República y hay otra parte del gobierno que está controlada por Hipólito Mejía. Las Fuerzas Armadas la controla Hipólito Mejía. Fíjense cómo es el director del DNI que le manda una carta a Hugo Vera diciendo lo que ustedes acaban de decir, diciéndole, hey, muchachos, cuidado. Esto es un tema, o tú no puedes tener toda esa data para que la maneje tu proveedor. ¿Quién era su proveedor? Jochi Gómez, señalado por espionaje. Entonces, el DNI, Luis Soto, que responde directamente al presidente de la República, Luis Abinader, tuvo que reunirse con Luis Abinader, y ¿verdad?, para decirle, mira, esto no lo puede manejar el equipo de Hipólito Mejía, a través de Jochi Gómez. Entonces, el presidente de la República dice, ¿verdad? No, mándale una carta a Hugo. Pero fíjate cómo no es el propio presidente de la República quien va y le dice, hey, Huguito, ven acá, eso no puede ser. Lo que quiero tratar de decir es que esa carta, en un escenario normal donde un presidente de la República tenga el total control de su gobierno, esa carta del DNI a un funcionario como Hugo Vera Intran era innecesaria. Era innecesaria, eso se resuelve con una llamada. Hugo, cuidado, que esa data tenemos que manejar a nosotros, porque tú sabes que eso es seguridad nacional, y eso tú no se la puedes dar a Jochi Gómez. Pero no. ¿Por qué? Porque el presidente estaría dándole orden a un funcionario como Hugo Vera, que responde al otro equipo, donde hay un pacto. Este es mi lado y este es tu lado. Entonces es el presidente que le dice al DNI, bueno, no, mándale tú la carta como cosa tuya, tú sabes. Como, mira, te recomendamos, Hugo Vera. Oye, te recomendamos. Es una recomendación muy... No sé si me están entendiendo. O sea, entonces eso evidentemente demuestra que este gobierno, o sea, está dividido en dos. Hay funcionarios donde el presidente de la República no puede ir a bajarle órdenes porque responden al lado de Hipólito Mejía. Señores, la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos, abiertas de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante, es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada 4 o 5 esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa, digamos, esa disposición para hacer todo lo posible
para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte de el consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de $500 en cada compra.